Buenos días, Flor. Buenos días, DJ Alex. Estamos a la espera de Atenógenes. Buen, buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio y nos ven por streaming en Metcon y a través de las pantallas de RPC Televisión, Canal 4. Hoy es miércoles primero de septiembre del año 2014. Es el ducentésimo cuadragésimo cuarto día del año. Quedan 121 para finalizar este año 2021. Y hoy en las efemérides es el Día Internacional de la Dactiloscopia, aquella rama que se dedica, rama de la ciencia, una ciencia que se dedica a todo lo que tiene que ver con las huellas digitales, el rastreo de, de delitos, de crímenes, de, de cuestiones que pueden esclarecer situaciones. Y un día como hoy, en 1939, la Alemania nazi, nazi invade Polonia con los que se da inicio a la Segunda Guerra Mundial. Y un día como hoy, en 1958, inicia funciones en Nueva York una entidad que ha tenido mucho que ver con nosotros en el último año y medio, que es la Organización Mundial de la Salud. Esas pues las efemérides para el día de hoy, primero de septiembre, mes del aniversario de Cuarto Poder. Bueno. Oye, sí, cumplimos un año, ¿verdad? Este mes. Sí, señor. ¿Cierto? Un año tanto. El o sea, tiempo, pasa el tiempo, el tiempo no se detiene. El tiempo pasa volando, volando. Eh, Flor, veo eh, este tema de lo que está pasando en el Instituto Nacional de Salud Mental, llama la reflexión, vamos a tratar en detalle lo que está ocurriendo, eh, y la falta, yo diría la falta de supervisión adecuada y la falta de sanciones. Esto, ¿quién sabe hace cuánto tiempo está pasando, Flor? ¿Quién sabe hace cuánto tiempo? Hay, hay una de las declaraciones que tengo para mañana, mañana es la tercera entrega, que Mira. es de hace 12 años, o sea que no es una cosa nueva. Sí, no, no, eso eso a mí me... Pero a con, mí me... con más razón, tanto tiempo. Y parece, y parece que hay permisividad en los funcionarios, no solamente el tema de los actos libidinosos que es, se denuncian, sino también de la discriminación por orientación sexual, inaceptable en un Instituto Nacional de Salud Mental. Eso, eso realmente no, no tiene, no, no, no sé desde hace cuánto tiempo estará ocurriendo, puede ser 12, puede ser mucho tiempo, pero... Mucho más. Pero la verdad es que alguien tiene que ponerle un punto final y yo creo que son muy oportunas las denuncias por eso. Hay dos cosas que me llaman la atención, el silencio de las asociaciones de eh, especialistas médicos y segundo, que el Ministerio Público no haya abierto una investigación. Y hay Obvio. suficientes razones, no seguido, hay suficientes razones aquí. Sí, cómo no, por supuesto. Ahí hay una noticia crimini muy clara, eh, porque hay varias conductas de esas que están ahí descritas en el, en el reportaje que ameritaría la apertura de oficio de una investigación eh, por parte del Ministerio Público. Ahora, lo que revela eso, y se los comenté esta mañana eh, por el chat, es que ahí hay una falta de preparación, falta de empatía, una serie de. de, de Prejuicios atávicos por parte de funcionarios que se supone son profesionales de la salud mental. Eh, y, eso, y eso a mí me ha dejado muy impactado, porque eh, el, el, el relato, por ejemplo, de la, del joven homosexual, o sea, es increíble que, que le digan, que una profesional de la salud diga, es que hable como machito. ¿Por qué usted habla así afeminado? Es Es absolutamente inaceptable en un lugar en donde la persona va a buscar protección y tratamiento. O sea, eso revela, reitero, una falta de preparación, por supuesto que falta de supervisión atenógena, falta de tomar los correctivos a tiempo, porque estas situaciones están pasando hace 12 años. O sea, estamos reviviendo la película de los albergues, pero ahora con más gravedad, porque el Instituto de Salud Mental sí está totalmente gestionados por el Ministerio de Salud, a diferencia de los albergues que solo están supervisados por la CENIAF. Entonces, es muy grave, es muy grave las denuncias y las consecuencias que ese tipo de comportamiento por parte de quienes deben atender a esa población que padece de esas afecciones de carácter mental es terrible. Es terrible porque es que ya reitero, es, hace 30 años, como les contaba, yo decía, oye, esto es increíble, esta situación aquí dantesca, pero es que estamos 30 años después y la cosa parece que no ha mejorado mucho. A mí lo que me preocupa ¿No? es que no son casos aislados, no son, no son. O sea, ayer mi celular reventaba de la cantidad de testimonios que llegaban. Y de verdad, a mí me da mucho dolor porque de, van ocho testimonios publicados. De esos, tres son de abuso sexual. Y otros tantos son de discriminación, y otros tantos son de tratamientos no idóneos, pero tres son de abuso sexual. Lo, y, y ese es la, el agravante. Y a mí me parece denuncia. muy grave, porque el caso del muchacho de Oboy MacLean, él fue a la Defensoría del Pueblo, él siguió un procedimiento, y en la Defensoría del Pueblo no ha pasado nada. Yo quedé muy sorprendida cuando hablé con el Defensor del Pueblo y me dijo que sí, se admitió un mes después, se mandó un primer oficio una semana después de admitido, pero no se mandó el segundo oficio hasta cuatro meses después, a pesar del silencio del INSAM, y luego no se mandó un tercer oficio hasta nueve meses después. ¿Eso qué es? Y, o sea, ¿dónde va el ciudadano? Mira, la Defensoría del Pueblo tiene, entre sus facultades, si bien es una entidad no jurisdiccional, es decir, que no tiene, no tiene los dientes que tiene, por ejemplo, el Ministerio Público, eh, ...tiene la facultad de declarar funcionario hostil y entorpecedor... ...a quien no le responda a los oficios... ...y tiene que ejercer esa facultad... ...claro, con prudencia... ...porque tampoco se trata de abusar de ella... ...porque aquí hubo una época en que... ...en que, en que eh, todo el gobierno estaba como hostil y entorpecedor... ...y eso no se trata, porque abusas de la facultad... ...y entonces la facultad pierde la fuerza moral que debe tener... ...pero si tiene, en este caso a mí me parece que... ...sin conocer los pormenores, solo con las publicaciones... ...que tú has hecho, Flor, los últimos dos días... Que hay evidentemente violaciones a derechos humanos, eh, graves, aparte de la posibilidad de que existan delitos también graves. Y Entonces, las entidades encargadas de velar por los derechos humanos y perseguir los delitos deben ponerse en funcionamiento. Que, que son agravados eh, y por es, la condición médica de los es, pacientes. Y es lastimoso que tenga que haber una publicación para tocar la fibra de esas. ¿Pero de dónde esas está entidades? el ministro de Salud? Porque nadie defiende a los pacientes. ¿Dónde está el ministro de Salud? Esta es una institución que va bajo el, bajo el minsa. Es que yo, de verdad, esto o sea, me supera. Me supera Mira, el silencio del ministro. Me llama la atención lo que pasó con la psiquiatra Elvia de Orsi, que publicas allí. Y el caso de un joven eh, que tenía un diagnóstico de dos intentos de suicidio con fibromalgia. Y el, el contacto que tuvo ella con un grupo de estudiantes, con ese paciente en esa condición retrata parte de una realidad que tiene que sufrir muchos panameños a la hora de pedir atención médica. O sea, de manera directa ella lo que dice, bueno, entonces ¿por qué te quería matar? O sea, no, no, no. no sé, ahora vamos a tener un especialista con el que podemos analizar esas palabras y si ese la es confrontación La confrontación primero de hacerla, no, es un no. Tec no es un tratamiento y lo, dijo, lo explicó tanto Rogelio Moreno como Vali Maduro hoy en la prensa y es la confrontación. No, no es hombre, lo recomendable porque es... rompe la confianza que es la base de cualquier alianza sí, eso, terapéutica. Eso es como... como, como, como eh, eh, me trajo a colación y, a, Pero... y, en, y en el recuerdo de la memoria, la, ustedes vieron la película La Naranja Mecánica. Esos tratamientos de choque, eso ya está superado por la ciencia. Hace muchos años, hace yo, 40 años. No, eso, eso es lo se mismo, ha vuelto se o a sea, usar. Para ciertos casos. Pero sí. para ciertos casos, pero no exponer y exhibir a una persona. Ah, no, con por desconocidos, claro, porque es que aquí ni siquiera con tenía capacidad. Que, que la gente, que que que, 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 con la excusa de que son no. estudiantes. Mira, y lo que más me impacta es el testimonio del joven eh, que dice, mira, yo quería estudiar medicina. Eh, él tratando de ignorar la pregunta, obviamente, o sea, el atentado a la falta de dignidad humana en este caso. Eh, a, mí es... eso me parece, a mí eso me parece lo más eh. preocupante de todo. Eso, eso que acabas de decir, porque es un atentado contra la dignidad humana. Cuando uno vaya y le dicen, bueno, tienes que usar la ropa donada, pero no hay de tu talla. Y si una mujer, porque una de ellas estaba con la menstruación, uh -huh. no había ropa interior para ella, ella tuvo que estar varios días sin ropa interior, teniendo la menstruación. Además, aguantándose los cólicos porque ni una pastilla para los cólicos le he dado. A mí eso me parece inhumano. Vi, vi que ahí en el reportaje de esta doctora le llamaron la atención, pero lo que hizo fue que... Burlarse. Eh, sí, se burló. Y, y de verdad, esto sensibiliza a mucha gente porque Flora está presentando el caso de un instituto que tiene personas afectadas por situaciones emocionales pero que se amplía a una realidad de un sistema de salud que no tiene ni, ni puntos de control, ni pesos, ni contrapesos para poder realmente eh, sancionar a las personas que no están haciendo su trabajo de forma correcta. De es que si tomas la decisión de ser médico, o sea, es casi como, es que es un apostolado que tú debes enfrentar en tu vida. Es igual el hecho de ser periodista, es igual el hecho de ser bombero, es igual el hecho de ser policía. Y que mucha gente no lo asume dentro de, de ese estilo de vida que tienes que, 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 que presentar para poder enfrentar tu carrera todos los días. Para eso tomaste esa decisión. Sí, así es. Bueno, ahora más, más adelante vamos a tener oportunidad de profundizar con el invitado del día. Podemos hablar de otros temas. Vieron que efectivamente hubo un juez de la República, el juez primero liquidador de causas penales suplentes, que computó mal. El, 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 la pena mm. del señor Cosio computó mal entre comillas. No tenía calculadora. No la tenía pero, por otra parte. Pero no solo eso, sino que además omitió el procedimiento que establece el Código Procesal Penal para ese tipo de cosas. Que esa, ese tipo de decisión del juez debe ser en audiencia. Con presencia eso, del ministerio no público, de cómputo, sí, no solo el cómputo, no solo la suma, ajá. omitió, o sea, no solo sí. sumó mal entre comillas, por favor. sino que además omitió el procedimiento y por eso el tribunal de apelaciones revocó la decisión. Ese juez ya debería estar siendo investigado. El juez Gerardo Ríos, juez suplente de liquidación de causas penales que ha tomado una decisión al margen de lo que dice el Código Procesal Penal y ha causado esta conmoción de que ese señor, el más buscado, uno de los más buscados, andaba libre por ahí como Pedro por su casa. Bueno, pues. Y lo que tú describes es una resolución que sí, fue sí, pedida sí. por el Segundo Tribunal Superior de Justicia. Esto viene desde el 10 de mayo, ojo. Me imagino que después de eso aparece entonces el señor Cocio, porque había un pedazo que nos habíamos perdido. Sí. después de eso entonces aparece Cocio nuevamente en la lista, en la de, los la lista de los más buscados. Asumo que es así. Entonces, así es, así es. Asumo que es así. Ahora, el ministro de Seguridad de ayer, cuando le explicaron esto, también él, eh, entre, entre sonrisas, dijo, bueno, eh, esto realmente no es una versión muy creíble. El propio procurador de la Nación también abrió en RPC Radio y señaló lo mismo, porque le tocó al Ministerio Público hacer ver la falta al órgano judicial en su momento, que trajo como consecuencia la decisión del Segundo Tribunal Superior de Justicia. Ahora, imagínate, yo, yo o sea... Atenógenes, yo me hago, me pongo a, a pensar, si eso pasa con un personaje como Cosio, ¿qué no ocurrirá con cuánto? Porque nadie cual, me puede decir, cual, cual decir que aquí en Panamá no se conocía a José Cosio. Anónimo. Ah, Correcto. Anónimo. ¿Este no era un cualquier o sea, detenido anónimo. Hombre. No. Sí, 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 No, no. La verdad es que. Y con lo de alto perfil. Sí. Si con lo de alto perfil pasa eso, imagínate sí, sí. con lo de bajo perfil. Si un juez se atreve a violar el procedimiento, a hacer un cómputo mal, entre comillas, con un personaje de esos, imagínense en otros casos, de, de bajo perfil o de perfil anónimo. Que no necesariamente son, son eh, criminales menos pero, peligrosos. Pero mira, Ojo. estaba pasando bajo el radar, porque claro, en medio de la pandemia, en medio de tantas cosas, este señor, esto estaba pasando bajo el radar, si no, es por, si no es que lo detienen. Si no es que lo detienen allá. Unas horas después que mataron a otra persona ahí en Multiplaza, nadie sabe nada, nadie conoce nada, nadie sabía siquiera que este señor estaba libre. Incluyendo a la propia policía. Incluyendo a la propia policía. Que Ahí está la falta de coordinación que quedó entre las autoridades. O sea, uno de los más buscados. Por ellos mismos, porque ellos mismos lo trajeron de Costa Rica para poder meterlo allá en la cárcel de, de Punta Coco. En un paisito de cuatro millones y medio de habitantes mal contados. Mal contado. Tal, mal contados como la pena del señor Cose... Pero bueno, no, no es un asunto de, de que al señor le faltó una calculadora. No, no, es mucho más. <laughs> oh, oh. No, y hay que ver también, hay que ver si hubo amenazas, si hubo coacción. Uno nunca sabe. ¿Qué es lo que puede estar detrás de una decisión de un juez a, a ese nivel? Porque uno puede especular eh, muchas cosas. Pero sí, está claro, no bueno, pero, pero, pero debe de hacerse una investigación ah. entonces. Si el señor, eh, eh, en gracia de discusión, recibió amenazas, pues ha debido denunciarlas también pero no actuar al margen de lo que Y hay que dice ver a quién responde ese juez, porque acuérdate que los jueces responden el, al que lo nombra. ¿no? Eso es una tara del, del sistema, del sistema Entendamos judicial. Entendamos a quién responde ese juez, qué tipo de palanca puede tener. O sea, hay tantas cosas aquí detrás de esto que hay que entenderlas claramente antes de simple y sencillamente señalar la decisión del juez, porque hay algunos jueces que también hacen caso. Oye, y otra opiniones. noticia que tenemos que comentar es que hoy finalmente se sienta el gobierno con Minera Panamá a negociar lo que y el presidente lo, bueno. lo que el presidente calificó como un nuevo contrato o viene el el cortizo o bien como el gol. un nuevo contrato no el gol de el... los goles deben venir mañana ojalá para panamá en el estadio pero, pero acá ojalá ese equipo negociador de panamá no de para panamá, panamá, panamá el equipo negociador de panamá ponga los intereses del mira país hay una buena referencia mira, mira mira lo que cobra México en regalías a las mineras 41 lo que cobra Perú, 40%. Canadá, 40%. Chile, 39%. Nosotros 2%. O sea que la oportunidad de poder mejorar es. eso es inmensa, inmensa. 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 O sea, aquí tenemos y, y, calle. Por, y por constitución. Claro. Por constitución, todo lo que esté en el subsuelo es propiedad del Estado Panameño. Oye, no se nos olvide quién es decir, ¿sí? el representante de, lo, de, de la asesoría legal de la minera en la negociación, ¿no? El primo hermano de José Alejandro Rojas. Bueno, debemos estar mejor entonces. Hay que estar, ¿sí? Debemos estar mejor, ¿no? Hay que estar. Pero no, depende. O sea, no, debemos estar mejor, o sea, debe defender mejor los intereses del país. Hay que yo estar. Yo me imagino, yo me imagino. Hay que estar atentos con O sea, con porque lupa no, no me pueden venir esa con esa cuestión de que no, es que duplicamos, pero es que duplicamos, es que duplicamos ir de 2 a 4%. No, no, no. No, 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 no cuidado. Aquí aquí el cuidado. porcentaje no no, aquí el porcentaje aparte de que el debe revisarse, debe revisarse el tema de la exoneración del claro, impuesto. Claro. Eso también debe revisarse, porque es que el Estado tiene que ser un Estado ganador. Mira, o sea, no puede ser que te estén explotando contra mucha gente ambientalista que preferiría que la mina no existiera. Pero eso es una realidad, porque está en un sitio no. de especial biodiversidad y riqueza eh, eh, Mira, biológica. Y yo, y yo te hablo, Guido, no desde un punto de vista... Yo, no, yo particularmente no me considero ecologista ni antimina, por el contrario. Yo sí creo que este tipo de empresas benefician al país y al desarrollo económico, pero que lo beneficien como debe ser. Sí. Porque nadie me dice, no, es que la inversión de la mina es de miles de millones. Sí, perdóneme, en México invierten lo mismo, en Perú en invierten lo mismo, porque necesitas mismo. inversiones. Okay. Por eso es que es importante ese tipo de negocio. Pero espérate, tú como Estado, sácale todo el provecho que eso requiere. Eso y, es lo que estamos diciendo, porque y, yo no me opongo por oponerme, yo no, la verdad, y yo me confieso, yo no, yo no es que estoy en contra de la mina, por el contrario, estoy a favor, pero de un buen beneficio para el país, y así es que, que se hace. Y es que, Atenógenes, es que para, para poder tener la supervisión adecuada de cualquier daño ambiental que se pueda producir, para, tener, claro. para poder tener la supervisión adecuada de que... ¿Cuál es el, el, el tonelaje de mineral que está sa siendo procesado y exportado? El Estado tiene que tener los niveles de supervisión adecuados y eso cuesta. Entonces, con una, es que, unas mejores regalías y revisemos, se puede no solo mejorar los ingresos del Estado, sino mejorar historia. la supervisión. Revisemos nuestra historia, señores. Aquí hubo una lucha de décadas para que el canal revirtiera manos panameñas porque sentíamos que los norteamericanos no estaban dándole lo justo por el canal. Eso se aplica a todo modelo a de Panamá, port, a, a Minera. A Todo minera, Panamá, port. O sea, la hidroeléctrica. hay que tener eso en mente. El país, primero, yo estoy de acuerdo que vengan todas las inversiones necesarias pero que nos paguen lo que nos pero deben que pagar nos paguen lo justo así no es. estemos regalando el país así es ese es el punto no sigamos regalando de, el, de el país y debimos mejor. haber aprendido de la experiencia con el canal claro le que, el canal fue exitosísima. Que fue, que fue que fue por 85 años dada la circunstancia en que se negoció el primer sí. tratado que ningún panameño firmó eh, pues durante 85 años subsidiamos el comercio entre las dos costas de Estados Unidos, graciosamente. Pero aprendimos de la experiencia y claro. hoy el canal de Panamá es uno de los activos, no el más valioso de la es que, República. Es que a veces Entonces, que eso es lo que hay que, a veces que, tener que nuestra en La posición negociadora es como si nos estuviesen haciendo un favor. Sí, no que nos no, estuviesen no, haciendo no, un favor. Perdóname, es un provecho económico para ellos y grande. nada, ellos invierten porque saben que tienen claro. un potencial de ganancia claro. también grande. Para Así eso invierten que, en grandes. Ese es Entonces, el punto. Que llegue la mina, que llegue todas las inversiones extranjeras, pero negociemos bien para beneficio de todos. Es correcto. Bueno. Vamos a un cambio y ya volvemos. No se vayan. Ya estamos de regreso con más. Tenemos a nuestro invitado en línea, que es el psiquiatra Rogelio Moreno. Eh, vamos a hablar con él de los abusos en el INSAM. Eh, Rogelio, bienvenido. Buenos días, gracias. Bienvenido. Eh, bueno, eh, te iba a preguntar si leíste las notas, pero sí las leíste porque además estás eh, citado como uno de los expertos que explican qué es normal y qué no es normal. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de los abusos del Insan de lo que has leído? Esa es una pregunta que, que da para, para conversar bastante porque me han llamado la atención varias cosas. Eh, primero, obviamente, eh, impacta lo que le están haciendo a estos pobres pacientes que buscan ayuda. Eh, esa es una reacción emocional inicial. Cuando eh, empiezo a escudriñar un poco más, hay dos cosas que me impactan una a nivel profesional y otra a nivel quizás de sociedad panameña a nivel profesional eh, me resulta evidente lo tengo que decir muy claramente que muchas de estas personas no tienen idea de lo que están haciendo creo que están mal entrenadas también lo voy a decir así abiertamente y claramente creo que están mal entrenadas en cuanto a entender qué es salud mental en cuanto a entender qué es un problema mental en cuanto a entender con qué pacientes están ellos uh -huh. lidiando creo que no están entrenados. Así que creo que son mediocres o malos profesionales eh, en este sentido. Lo otro que me llama la atención es que cualquiera que lea estas historias se va a sentir también abochornado, repugnado, impotente, frustrado y bravo, aunque no tengas entrenamiento en salud mental. O sea que a estas personas además les falta sentido común y sensibilidad social. Y distinto de su entrenamiento como profesionales de salud mental. Y esto me preocupa porque creo que ambas cosas son reflejo de lo que pasa a nivel de la sociedad panameña. Muy poco entrenamiento en nuestras manos de obra y profesiones y muy poca educación, civismo y sensibilidad en general a nivel social. Y, y ahí hay un punto muy delicado, doctor. Eh, de, nosotros hablamos acerca de la vulnerabilidad de estos pacientes. Eh, y veíamos eh, en los testimonios que muy bien plantea Flor en su reportaje, que algunos profesionales de la salud se aprovechan de algunas pacientes en esta condición. O sea, ahí hay una falla, una falta ética grave. Claro, desde mi punto de vista, no sé si es así, eh, porque usted en todo caso es el especialista, pero hay una falta ética grave por un lado eh, a la profesión, y también al deseo de poder ayudar en el proceso de mejora y superación de ese paciente. No, no sé cómo lo ve usted y qué tipo de orientación se puede dar a los profesionales de la salud que, que pueden estar afectando aún más la condición de muchos de estos pacientes. Qué, qué buena pregunta y planteamiento lo que estás diciendo. Me permite emplear en un tema sobre la ética que mencionas. Ciertamente es un problema ético. Eh, pero. Quiero, ya ustedes conocen un poco mi estilo de súper desmenuzar las cosas y meterle ciencia y entendimiento científico a todo. Y lo mismo voy a hacer ahora con lo, con lo que es ético. Eh, desafortunadamente, la ética se ha limitado a reglas que están escritas en un código o que a veces se conversan quizás por ahí un poco folclóricamente, qué es ético y qué no es ético. Pero otra vez, indistinto de qué está en un código de ética, lo que todo esto realmente... Evidencia es una falta de sensibilidad social en donde hay un aprovechamiento, como bien mencionas, de un individuo, eh, de una persona que está vulnerable por su condición de trastorno emocional. Eh, ese aprovechamiento en una condición de falta de sensibilidad es lo que más me preocupa. ¿Qué pasa con los panameños? ¿Qué pasa con estas personas que tienen falta de sensibilidad? Y tengo que llevar el tema más allá todavía, porque igual ocurre, ya también saben que hablo mucho de la corrupción y me preocupa, es el tema de la sociedad panameña. Los corruptos son también eh, insensibles. Eh, se aprovechan del pobre, del que buscan su voto, comprándolos y todo lo demás, y también se aprovechan. Obviamente es muchísimo peor una persona que viene buscando ayuda a una institución profesional. Eso es reprochable y repugnante a todo nivel, porque la persona va voluntariamente a buscar ayuda. Pero en cierta forma también mucha, la población parameña va al político en busca de una ayuda para, para su situación de vida eh, y se aprovechan. Eh, entonces, lo que más quiero recalcar es que ciertamente son problemas de ética, pero el trasfondo implica un problema de sensibilidad. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Qué pasa en la sociedad panameña en donde nos hemos vuelto tan insensibles a los demás? En vez de ayudarnos, buscamos situaciones para aprovecharnos tan egoístamente. A mí me preocupa, Rogelio, que en Panamá cada vez hay menos lugares donde uno puede ir a buscar ayuda. Insam era uno de los principales lugares donde. Los médicos remitían pacientes. Entonces, queda uno sin una opción para mandar pacientes y, y el sistema se convulsiona todavía más. Y eso, además, genera una desconfianza enorme en el paciente. Así mismo es. Genera eh, frustración, desconfianza, desmotivación en toda la sociedad y nos fragmenta todavía más. Eh, la gente entonces busca soluciones por cuenta propia, soluciones en lugares que no son apropiados y no son profesionales. Porque el profesionalismo que se debe obtener en estos lugares no existe. Déjame remontarme un poco más, a, mucho más atrás de hecho, cuando el sistema de la Caja del Seguro Social inauguró el Complejo Hospitalario Metropolitano, que está en la Transísmica. Eh, yo, soy yo fui estudiante de Medicina. Este hospital, en sus primeras décadas, fue un ejemplo para Latinoamérica de buen funcionamiento. Hoy en día, pasa lo mismo que con el INSAM: ¿quién va a ir para allá? tienen que ir cuando no hay más que hacer, pero es la misma frustración, la misma desmotivación en donde todas nuestras instituciones de salud y también las que no son de salud están cayendo en manos de una sociedad cada vez menos educada, menos cívica y menos sensible. El descalabre se ve en todas las instituciones. Por supuesto que es peor con situaciones como las que has reportado muy bien en, los, en las ediciones de ayer y hoy. Es muy sensible el tema de, de abuso a un paciente con un trastorno mental. Pero el descalabro se ve en todos lados. Ahora, eh, el hecho de que, de que haya, y pongo el ejemplo porque es que, el hecho de que haya mal praxis, porque eso al final de cuentas es un tema de mal praxis por insensibilización, por falta de preparación, por lo que sea, no sí. significa que todos los facultativos que están ahí sean iguales, igual que pasa en una clínica privada. En una clínica privada, en un hospital privado se dan casos de mal praxis. Entonces, yo diría que casi todos los días. Eso no significa que la gente que el resto que no, que no tiene esa, esa falta de ética, esa falta de empatía, esa falta de sensibilización, sean iguales. Entonces, eso yo diría que hay que, hay que ser muy cuidadoso porque, porque tampoco se puede generalizar. Eh, no podemos decir que todos los médicos del INSAN, todos los psiquiatras del INSAN, todos los que están ahí enfermeros. Eh, son sí no no no, no, eh, no, no, a no. A lo, pero, pero en Entonces, este caso lo que, que me parece lo que, que agrava, sí falta ¿no? lo que sí falta es supervisión pero y pero por el eso problema es que, el problema es que los pacientes denuncian que lo informan a otros pacientes a otros enfermeros a otros doctores incluso a la dirección y que no pasa nada sí 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 y pero, eso genera no. una desconfianza flor terrible. flor, flor fue, eso también pasa no, pero en pero Flor frilados. fue muy específica sí. en su ya, reportaje eso, eso, aquí hay nombre y apellido y gente sí, de mucho sí, peso parece en el insano razón por la cual no se le puede tocar. Son, parece sí. que intocables. Bueno. Y, y ese es el punto que a mí sí me, me, me parece que es importante la denuncia que hace Flor. Sí, no, no. Porque es que son eso, intocables. O sea, no, ella no generaliza. Porque es sin que no duda. se puede generalizar. No se obviamente. Puede. Ella sí ataca directamente al problema, se menciona a las personas y se espera correctivos. O sea, yo no sé qué tipo de correctivos puede haber. Debe haber charlas de sensibilización. Yo no sé si, son, si puede ser necesaria una charla de sensibilización para un profesional especialista en la materia. O sea, es que no hay ni que no, se sí quiera no, dar no sé, charlas pues, de sensibilización. Los protocolos son clarísimos. Sí, pero, pero, Flor, por eso yo les comentaba esta mañana. Pero algo debe hacerse. Que, o sea, eso no puede quedar en la nada. Nada, al, Exigir que es claro. el cumplimiento de las, Oye, de las reglas. Ahí, ahí a mí, igual que al doctor Moreno, cuando leí el reportaje, por supuesto que también emotivamente reaccioné inicialmente, pero después me puse a analizar. Y yo les comenté a ustedes, ahí ahí, ahí se revela una serie de prejuicios atávicos de la propia sociedad. que sí, 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 sí. Tiene punto. la propia sociedad. Es que no es que no es que. Ah, que. No, es que la sociedad tiene esos prejuicios. Claro, pero es que, el que, llega ahí, el que, es que lo, lo que decía, lo, lo que le decía o oh voy a la, a la enfermera que lo atendía. Yo no puedo creer que me están juzgando en el lugar donde me iban a ayudar. Exacto. Me va peor que en la calle. Entonces me dice, no, es que en la calle también te va a pasar esto. Sí, pero esta no es la calle. Sí, exacto. Exacto. Por eso, pero eso es un prejuicio. Sí, por Entonces, supuesto, eh... pero es que los profesionales de la salud, y lo, explicaba, eh, lo explicaban tanto Vali como Rogelio, en el artículo de hoy es, eh, tenemos que dejar los prejuicios afuera, es como los periodistas. Así es. Sí, exactamente. Tú puedes ser republicano o demócrata, pero tú vas a entrevistar a lo, a, al que no apoyas y tú tienes que entrevistarlo objetivamente, ¿qué vas a hacer? Exactamente. Pero mira, Rogelio, hoy me llaman la atención dos cosas que te quiero preguntar. Eh, una de las dos de las denuncias de ayer. Y hoy también lo reitero una tercera eh, persona que habla de su testimonio. Y es la ropa. La ropa, los obligan a usar ropa que es donada y está en mal estado. Eso, ¿por qué es importante en, un, en una sala psiquiátrica? ¿Por qué no pueden usar su ropa o batas, por ejemplo, para estar todos iguales? Eso primero. Y segundo, eh, espérame, que ya me olvidé, eh, la, la confrontación a los pacientes. Eh, Sí. La terapia de shock, ¿no? Eh, ¿Qué tan importante, qué tan adecuada es y en qué momento se vuelve la confrontación, que sé que es necesaria en algunos casos, en agresividad y violencia que corta la confianza del paciente? Perfecto. Vamos a ver con, con las dos preguntas que me acabas de hacer y si me permiten luego quisiera también tocar el tema de la generalización. En mis señalamientos, que es importante. La primera pregunta que me haces es eh, sobre la ropa. Eh, en la sala de psiquiatría eh, se debería investigar, eso depende mucho del modelo, pero por ejemplo yo me entré en Estados Unidos y tanto en los hospitales privados como en los públicos, el paciente puede llevar su ropa, pero es examinada por el personal de salud, es simplemente para asegurarse que el paciente no va a correr un riesgo y no va a poner en riesgo a otros a través del uso de sus, de sus artículos personales. Así que sí se debería poder utilizar su propia ropa, nada más que hay que eh, vigilar que, que no haya ninguna prenda que sea utilizada eh, con un fin lesivo a sí mismo o lesivo a otros. Claro. Es lo único. Así que no, no veo razón por la que tengan que usar ropas usadas, deterioradas. Me parece que eso es indigno. Eh, si se puede us usar algún sistema de revisión y permitirle que el paciente use su ropa eh, que no vaya a generar otra vez ningún problema para él ni para los demás. Eso respecto a la ropa. El segundo punto que me preguntas es sobre la confrontación. Ok, eh, hay que definir qué es confrontación. Eh, yo puedo eh, rebatir la idea que tiene un paciente, el planteamiento, la creencia que tiene un paciente. A eso a veces les decimos confrontación, porque estoy confrontando una idea. Pero la confrontación que ciertamente está mal es cuando es una confrontación, como viendo, dices agresiva y emocional. Eh, yo puedo con sensibilidad. Cuestionar tu planteamiento, eh, atre atreverme un poquito a plantearte algo diferente, pero con sensibilidad, siempre y cuando permita que haya un intercambio entre el paciente y el médico que lo está tratando. Cuando yo voy simplemente a contradecirte, a humillarte, eh, eso es confrontación agresiva y violenta y no cabe en psiquiatría. Eso no es ninguna técnica, eh, no genera nada más que la frustración que se ha evidenciado en, en tus entrevistas con estos pacientes. Así que, eh, yo confronto la idea otra vez, pero con un tono emocional muy sensible. Cuando es eh, insensible o agresivo, no tiene cabida porque no genera una comunicación entre el paciente y su tratante. Y como había pedido, si me permiten el tema de la generalización, ciertamente no puedo generalizar eh, que toda la mano de obra, los profesionales en el INSAM o cualquier otra institución no son efectivos. Eh, pero uno, creo que muchos sí lo son. Creo que el número eh, realmente no no se puede soslayar. Creo que son bastantes. Porque creo que el descalabro se ve, como lo digo, en muchos aspectos de nuestra sociedad. Y lo otro es: ¿qué pasa con los profesionales que sí si estamos entrenados, educados y cívicos, que no los denunciamos? También la ausencia de denuncia por parte de, de los propios colegas de la institución, como mencionaban también allí, me llama muchísimo la atención. ¿Por qué no? no han hecho algo para rectificar. ¿Acaso pertenecen al mismo grupo de mediocres? ¿O es que tienen un temor? Esa parte también para mí es muy importante. Y creo que, eh, no sé, decía yo que qué tipo de procesos se pueden implementar para mejorar esa situación. Porque entendamos que por lo que vi en el reportaje de Flor, hay gente que está muy clara en lo que está haciendo. Gente que pudiese estar aprovechándose, el médico que puede estar aprovechándose de su paciente. Una paciente en estado vulnerable y que definitivamente esa conducta antiética de la que ya hablamos puede afectar en el desarrollo de el, del, del, del mismo tratamiento que lleva adelante su paciente. O sea, ¿de qué forma poder abordar ese problema? Porque si en este momento la administración del INSAM está viendo estas denuncias. Algo debe hacer, más allá de lo que las sanciones puedan eh, permitirle, también a nivel eh, técnico, a nivel administrativo, a nivel de procesos y procedimientos dentro de la unidad hospitalaria, deben cambiar algunas cosas. ¿Cuál pudiese ser la, reco la recomendación más óptima? Este tipo de escándalos no es que son nuevos y no que se circunscriben a Panamá, doctor, porque hemos visto escándalos similares en hospitales, inclusive en Estados Unidos, en el área de Florida. Lugares en donde se atienden también a pacientes con enfermedades eh, mentales y en condición vulnerable. Pero la diferencia quizás está en de qué forma se aborda el problema allá y cómo lo podemos abordar acá. ¿Cuál sería su recomendación en ese, en ese sentido? Tal cual, lo de, tal cual lo acabas de mencionar. Es importantísimo lo que has dicho. Primero que sí sea en todos lados. Recuerdo cuando estuve en Estados Unidos, eh, uno de los profesores que teníamos eh, fue descubierto eh, en años de mala práctica y abuso a sus pacientes. Reunieron a todos los estudiantes y profesores del instituto, nos explicaron el caso, lo expusieron totalmente. Así que la labor de ustedes de investigación es relevantísima eh, en estas cosas. En estas instituciones lo que tiene que haber es un sistema justamente de vigilancia, eh, un constante monitoreo de, de calidad de atención, constantes reuniones donde se hable de sensibilidad, de buenos tratos, para que se sepa que hay una vigilancia y que hay... Eh, un castigo, una sanción, un señalamiento cuando las cosas no van bien, pero que es oportuno. Eh, y en Panamá no ocurre eso. Ni en el INSAM, ni en nuestras instituciones públicas de otro orden, no hay un sistema de vigilancia eh, que transmita que estamos conscientes de, que, de lo que todos estamos haciendo. Es, es la comunicación <coughs> en comunidad lo que, lo que nos va a ayudar. Eh, estas instituciones deberían tener reuniones, por ejemplo, yo no sé si las tienen, en verdad que no, que no conozco mucho el INSAN, pero eh, deberían tener reuniones donde se hablen de estos problemas. Una vez dado, otros reportajes, ellos deberían estar reunidos, deberían estar interrogando a las personas que están intervenidos, no por la Fiscalía, no por el Ministerio Público, sino es un asunto también, además, entre ellos, para que entre ellos sepan qué se puede y qué no se puede tolerar. Así que es autorregulación, la expensa de vigilancia y comunicación continua. Todo tiene que estar destapado y con constantemente comunicado. Yo creo que usted ha dado en el clavo, y yo, yo también, yo coincido con usted que se trata de un tema de autorregulación eh, en cuanto a ese trato y esa relación con el paciente. Eh, obviamente, sin desmedro de las, de las acciones que pudiesen tener. Un evidente eh, problema de índole penal, pero que determinará la autoridad claro. respectiva, o las denuncias que se presenten. Y, y no sé si el Ministerio Público puede actuar de oficio guido en este tipo de casos. No, no sé, dependiendo de, de la noticia, si el Ministerio la ve como una noticia criminal presentada por sí, claro. presentada por Flor. Eh, pero aquí también hay denuncias que pueden presentar los familiares eh, o querellas dependiendo de la gravedad de, o, de los de hechos, médicos, o los como, propios como, médicos como, como como dice el doctor Moreno no que es que también ahí hay, hay que ver el tema de, 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 de la solidaridad de gremio malentendida. o sea la solidaridad de gremio no es para proteger cuando se cometen violaciones de la ley a mí me ¿no? hace ruido Entonces, eh, el silencio de la de la sociedad de psiquiatría ojalá se pronuncien hoy yo sé que no puede ser inmediato, pero tampoco puede ser tan tarde, ¿no? De acuerdo. Eh, Rogelio, yo tengo una pregunta. Yo escuché a alguien ayer, leí a alguien ayer en redes, decir que también había que poner en tela de duda lo que decían las víctimas porque son pacientes de salud mental. Es lo mismo que se le dice a las mujeres que denuncian violencia y a los niños que les dicen que mienten. ¿Cuál es tu posición al respecto? Eh, esto es un tremendo malentendido respecto a los trastornos mentales. Tremendo malentendido. Eh, trastornos mentales de estos tipos que vemos en instituciones de salud. Eh, yo dudaría muchísimo más de todos los recursos que utilizan muchísimos corruptos y a todos les hacen caso. A todos les dan cabida y demoran los procesos eternamente porque a eso sí les dan cabida. El paciente con problemas mentales no es un paciente mentiroso. Y en caso es que tenga un problema tan grave como una alucinación, si su propuesta es una, un asunto alucinado, si su, si su relato es alucinado, va a haber muchísima evidencia que fácilmente nos haga ver que él está en un estado psicótico, que, que hay muchas incongruencias, mucho más allá de un relato bastante bien hilado, con nombres, con fechas, eh, muy coherentemente eh, plasmado. El paciente alucinante no hace eso. Así que. Eh, son más bien, de hecho, me llamó la atención que los pacientes en estos reportajes parecen ser mucho más sensibles, inteligentes y articulados que las personas que los trataron. A mí me, Así ¿sabes que que me llama la atención. No veo, no veo diferencia de, de por qué habría que, que a estas pacientes no atenderles sus denuncias con la misma cabida que cualquier otro ciudadano. ¿Y sabes qué me llama la atención? Que de los ocho testimonios, los ocho se atrevieron a dar su nombre y apellido. Exacto. Eso me llama muy poderosamente <coughs> la atención. Exacto, exacto, sí, sí. Así que hay mucho más congruencia en muchos de estos. Eh, desafortunadamente, los trastornos mentales muchas veces surgen porque hay problemas eh, en cómo la sociedad trata a los individuos. No es que estos individuos tengan de por sí eh, fallas e inventos y mentiras. Eso no es cierto. Ahí también a uno lo acusan de manipulación. Eh, eso, eso tampoco ocurre así. Hay que tener bastante más cuidado con esto. Pero todos merecen, como dije hace un momento, que se escuchen sus denuncias y que se generen investigaciones pertinentes y minuciosas, como cualquier otro ciudadano en cualquier otro ámbito. No, no, y aquí hay casos ejemplificados, por ejemplo, de lo que ocurrió en la tristemente célebre cárcel modelo en su momento. Porque aquí nadie quería hacerle caso a lo que decían los presos de los maltratos que se daban en la cárcel modelo, hasta que llegó un camarógrafo y grabó las golpizas que le daban a los presos y eso provocó el cierre, la demolición de la cárcel modelo. Así que ese modelo de paciente eh, eh, poco creíble quizás en el siglo XXI no es tan aplicable, en un, en un siglo donde ya la tecnología está al alcance de la mano. Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar aquí? Igual que los diputados que nos están pidiendo la llamada prueba idónea. No, aquí no hay una prueba idónea. Aquí hay la realidad y el testimonio de pacientes que se sienten gravemente vulnerados por la administración y por algunos médicos. Yo creo que ahí hay que hacer visitas. Entonces, obvio. Las autoridades deben hacer visitas a ese lugar. ¿Sabes qué? También me parece importante aclarar, Rogelio. Y es, sí, es verdad que hay pacientes que hay que amarrar. Lastimosamente es así. Pero eso está escrito y está eh, indicado para pacientes que pueden tener un daño, hacerse un daño a ellos mismos, a los demás. Pero no debería proceder para pacientes que simplemente se quejan. O sea, eso no es castigo, es prevención, ¿cierto? Es, es totalmente cierto. Es un, es un tratamiento y es un tratamiento preventivo para evitar que el paciente se haga daño a sí mismo o le haga daño a otros. Eh, Habiéndose intentado otras maniobras primero, la conversación, sedación con medicinas, eh, pero si son suficientes, de último recurso, que cada vez es más escaso, porque tenemos medicinas muy efectivas hoy en día, se aplica esta medida extrema. Pero ciertamente no es un castigo. Y, y también otro, otro tema aquí es que si yo tengo un paciente, por ejemplo, que, que realmente requiere ser eh, inmovilizado, mi amenaza, mi supuesta amenaza, no no le va a hacer nada porque él está tan desintonizado, tan desregulado, que, que mi interacción verbal y mi, mi supuesta advertencia no lo va a regular. Así que a estos pacientes no es que yo les voy a advertir, te voy a amarrar si te sigues portando así. Cuando yo tengo que tomar esa medida es un paciente que realmente ni siquiera va a responder a esta advertencia. Así que eh, en verdad que no, que no corresponde. Y como castigo y forma de amedrentarlos es reprochable. Y lo otro que me llama la atención son hombres atendiendo en la sala del pabellón de mujeres y viceversa. Cuando en teoría estás dividiendo a los pacientes según su sexo, ¿por qué tendría que atenderlos a alguien del sexo opuesto? Eh, ciertamente es así. Eh, en Estados Unidos lo que hacen también es que a veces, eh, si, hay, si, si se requiere la atención de un hombre, porque a veces es cargar un paciente pesado o algo así requiere la, la intervención de un hombre, es que llaman a una mujer. Es como, por ejemplo, a veces un ginecólogo llama a su asistente a su enfermera para, para la atención de sus pacientes. Eh, simplemente para que haya dos personas eh, regulando la situación. Así que que haya hombres puede ser necesario, pero eh, puede encontrar con la presencia de una, de una asistente femenina para que haya una regulación y una asistencia de dos vías. Muchísimas gracias, bueno. Rogelio, por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Con gusto, gusto con usted, gusto. Como siempre, ilustrándonos sobre estos temas tan, tan puntuales y tan sensitivos, pero que, bueno... Eh, eh, somos afortunados en el programa de contar con su con su asesoría para, para abordar con la mayor propiedad este tipo de temas delicados. Gracias. Que... Gracias Rogelio. también a ustedes por, por exponer todos estos problemas que ocurren en nuestra sociedad. También aprecio mucho la, eh, el, el, el aporte que ustedes hacen. Gracias. Gracias. Cuídate, gracias, Rogelio. Bueno, vamos No a un, se vayan, ya volvemos. En cambio, un cambio y regresamos cambio. con más. que hablamos del 2% de las regalías de la minera, tal como la conocemos hoy en día, hay que eh, entender algunas cositas. El código minero que data de 1963, acabo de ver que sí establecía estas regalías del 2%. Claro, eso ocurrió y entiendo que esta negociación ocurre antes de la reforma del 2011, que las incrementa. Antes de la reforma del 2011, Hubo una reforma posterior a 1963, la del año 1988, que estableció, inclusive bajó algunos niveles por hectárea en cuanto al concepto de canon, pero mantuvo las regalías del 2%. En el 2011, ya en el gobierno de Ricardo Martinelli, sí aumentan las regalías hasta un 8%. Pero ojo, aun cuando el Código Minero diga que las regalías son de 8%, Guido... Y Flor, eso es un piso. Ese es el piso, sí. Ese es el piso Así que es. establece la ley. Aquí cogen como techo el piso. Convenientemente. Tú no es que con ellos, ese ellos viven en un pH, pero claro. Que el piso de uno es el techo del otro. Exacto. Y los, y los no equiparan? me va a decir... No, ah, no, no. no, no es no, es no, que no, la ley no, establece un 5%. No, es que la ley establece un 8%. No, no, no. Ese no, es el piso, el obviamente, piso. para que porque el Estado se cubre y dice, oye, todo bien. Pero no puede ser menos de esto. Eso es lo que te está diciendo la ley. Eso Hacia arriba vamos a ver tu. tu eso tu, significa, Atenógenes, es que eso. en esta negociación el mínimo aceptable, de acuerdo con el Código Minero, sería el 8%. El mínimo. El en mínimo aceptable. El mínimo. En Así es. Caso. Y, y eso... pero, pero, pero ojalá obtengamos más que el, mucho más que el mínimo, si es que de eso se trata. Eh, bueno, realmente, si nos vamos por el Código Minero, sería de. Por eso es que digo, doblarlo, ¿no? De pasar de 2 a 5. Porque esa regalía del 2% en que quedó la mina estaba basada en, la, en, en, en el código minero eh, en la reforma del 88, que estableciese ese piso en 2%. Ya después del 2011, eso aumentó y veo que ahí la tabla lo lleva hasta el 8%. Pero mira que, mira que de a, de aquí alguien de la minera me, me manda que en Argentina se paga, eh, yo, tú hablas de unos 30 y pico, 18, no sé sí, de qué. sí, sí. sí bueno, ya. esto es. Lo que mandan estos, mira, dice Argentina 3% de la facturación, Brasil 2%, Chile 3%. Y tú mencionaste Chile más. En Chile la información, miren, concepto de regalías 39%. Y acá dice 3% de la facturación. Más el impuesto sobre la renta. En claro, y entonces productos. acá habla más. de 2% en Panamá, Sudáfrica habla por ganancia y Nevada, Estados Unidos por ganancia, que es 0.5%. A 5% en Sudáfrica y 2 a 5% de la ganancia. Habría que ver porque estamos hablando de dos idiomas diferentes. Puede ser, puede ser. Usted sabe que para el porcentaje y para cifras todo el mundo enreda. Eh, pero aquí no cabe el enredo si el, 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 el ministro de Comercio no fue a la asamblea porque dice que tiene un equipo trabajando 100% para este tema. Si está trabajando 100% el equipo, asumo que ellos deben tener ese benchmark internacional con cifras reales acerca de cuánto están pagando las compañías mineras en el mundo. Presentar eso. Y después entonces entender el caso panameño. Puede ser que nosotros estemos a lo mejor sacando o confundiendo las cifras de lo que pagan en regalías las mineras en otras partes del mundo. Pero el Código Minero panameño, por lo menos la reforma de 2011, establece un piso ya de 8%. Así que debe ser de ahí, en, de ahí hacia arriba vamos a ver la generosidad de la empresa y vamos a ver la manera en que el Estado puede negociar no, ese pero, número. Pero yo no creo que sea un asunto de generosidad. Yo creo que es un asunto de que el Estado panameño de que el Estado panameño haga valer sus intereses, igual que la, mina, la minera va a tratar de hacer valer sus intereses. ¿En cualquier negociación? Entonces, así es. Tiene dos partes, hay que no negociar, ah, Mira qué que generoso soy. No, esto es lo que corresponde porque es lo justo. Así es. Lo que negocio. pasa es que aquí vemos siempre a las empresas en función de lo generoso que pueden ser no, con no, no, el no, no, Estado. No, no, no. no, no. Ese es, 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 claro. es el error. Debería ser Nadie. al revés. Claro, ese es el error. El Estado, no se, el Estado no se presenta mira. como el dueño... De el recurso que le interesa a la empresa, sino el Estado se presenta como aquel que recibe un beneficio por el que explota el recurso. Son dos posiciones distintas. Totalmente distintas. Eso es lo que debemos llamarnos a la reflexión para que mejoremos. Totalmente distintas. Es un ni, asunto de actitud. Ninguna en la empresa hace esa inversión por altruismo. Claro. Que ni no. contrata a 3.000 personas. Eh, eh, por altruismo, lo hace por intereses económicos. Entonces el Estado tiene que negociar con base en los intereses del Estado. Así de es. sencillo. No en base a la generosidad de la empresa, sino en base al interés del Estado. ¿Por qué? Porque la empresa obviamente viene a hacer negocios al país. Entonces hay que sentarse de tú a tú, mirarlo a los ojos y al mismo nivel, ok, tú quieres hacer negocio aquí, magnífico. Estas son, esto es lo que yo te ofrezco, esto es lo que tú me ofreces, lleguemos a un punto de entendimiento. Oye, y, y, y cambiando de tema radicalmente, ¿no sintieron como extraño que ya no se mide la temperatura en los lugares de entrada? Hoy cuando, Ay, llegué, acá, feliz. Hoy cuando llegué acá, yo paré en la garita esperando que me tomaran la temperatura, bajé la <risa> ventana <risa> y ignoraste. me dijeron, sí, así, así. Te lo, me ignoraron. <laughs> lo que es acostumbrarse a las restricciones, sí, increíble, es verdad, increíble. Claro. Pero bueno, ya esa es una restricción menos que tenemos. Eso Ahora, vale. habrá gente que se sienta menos segura con eso, con toda seguridad. Porque cada cabeza es un mundo, ¿no? Sí, pues, pero ya, finalmente, hoy hay... o sea, somos más burros, más fáciles. Bueno, y, y por cierto, hoy, la, hoy se confirmó. Mira cuánto tiempo demoraron en echar eso para atrás. Que era, sí, que Había ya está. la vida, ya ¿no? Ya comprobado era que eso no servía. Oye, los pediluvios. ¿Todavía? Todavía hay lugares donde hay dos pediluvios. Encharcando Eso no sirve para el para Salvo para ensuciar los no. zapatos y el piso. Y, y que la gente se caiga. Y prepárense porque viene la tercera dosis, ya confirmada hoy por el, la viceministra de Salud, viene una tercera dosis. De refuerzo. De refuerzo, sí. Bueno. Independientemente de lo que pase, viene la tercera dosis a partir de enero del próximo. Bienvenida mismo. sea. Sí. Venga. Oye, ayer hablé, ¿verdad? me dio mucha risa, porque ayer hablaba con alguien que se ha puesto como cuatro vacunas. ¿sí? que se puso yo, yo, me puse, yo, yo tengo cuatro ya ¿estás coleccionando? tiene no, cuatro avanta, no tengo ah, cuatro pero, pero, marcas ah, ya, no esa es una no, locura no, 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 es una locura eso es tiene las dos del, 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 proceso Do del, del proceso de, 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 de prueba señores de señores y de, lo de AstraZeneca, yo y tengo AstraZeneca, AstraZeneca tengo cuatro vacunas ¿estás está bien, bien? ¿estás yo volando? volando la volando en la cinco tema resiste COVID temporada cuatro la variante sudafricana toda la bueno, Oye, se Chao. nos acabó el tiempo. Los que siguen en Telemetro Radio, viene el Bronch. Y en RPC Televisión, ¿todavía está la estrella? O ya no. Oye, conéctense a la estrella. Y desde hoy, el documental Los Hombres y Lloran está en los aviones de Copa Airlines. Así que si usted va a viajar, puede ver el documental En los aviones. Oye, 51 y aviones. Y mañana viene la tercera entrega, ¿no? De tu reportaje. Mañana viene la tercera entrega del reportaje. Bueno, sí. estaremos Chao. Chao. Hasta, Chao. hasta mañana.